Fiesta de San José. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 16 y del 18 al 21 y el versículo 24. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, «José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús». Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy recordamos a San José, que vivió muy cerca de Jesús, lo ayudó a crecer, lo enseñó a hacerse hombre. El recuerdo y la celebración de las fiestas de los santos son siempre un motivo de gozo y de estímulo, porque ellos supieron ser fieles a la llamada de Dios. Y todos nosotros estamos también invitados y llamados por Dios a la santidad, a vivir con fidelidad nuestra vida. En este tiempo cuaresmal celebramos hoy la fiesta de San José. Es muy poco lo que los evangelios nos dicen de él. La vida del carpintero de Nazaret no sobresale ni destaca por su espectacularidad, sino por su fidelidad. José fue un hombre que quiso seguir fielmente lo que Dios le pedía. Hizo la voluntad de Dios. Él tuvo la certeza de que la mano amorosa del Padre siempre nos acompaña. Él creyó, como dice San Pablo, contra toda esperanza. Podemos descubrir en su vida unas actitudes profundas que debemos ser también nuestras actitudes. Primero, José es un hombre justo. Un hombre que se deja conducir por Dios. Un hombre que responde con generosidad a su llamado. Segundo, Jesús es un hombre abierto al misterio de Dios, que acepta su llamada con espíritu de disponibilidad. Cuando Dios se hace presente en la vida de los hombres, lo que cuenta no son nuestros proyectos, sino la aceptación que damos a su llamada. Cuando Dios se manifiesta, todo es gracia y por lo tanto todo depende de la fe. Esta fue también la actitud de José y de Abraham. Ellos supieron aceptar el misterio de Dios que irrumpían en sus vidas. Tercero, confió en la palabra de Dios. Confiaron en ella contra toda esperanza. Aceptaron el riesgo sin verlo todo claro de una vez para siempre, asumiendo con coraje las dificultades y las oscuridades del camino que emprendían. Debemos tener un espíritu atento para saber descubrir en nuestro trabajo y en nuestra familia, en nuestros ambientes y en nuestra comunidad, las llamadas que Dios nos dirige a asumir, nuestra responsabilidad y nuestros compromisos. Debemos tener también un corazón generoso que nos haga avanzar con decisión para hacer de nuestra vida una respuesta fiel y generosa a la llamada de Dios. Oremos por toda la Iglesia, por todos los cristianos, para que verdaderamente sepamos ser signos de fidelidad al amor de Dios y de gozosa confianza en la salvación que hemos recibido. Y oremos también por la familia para que así, como José ayudó a Jesús en su crecimiento, también en nuestra comunidad estemos dispuestos a dedicarse a ayudarla a que crezca en la fidelidad y en la confianza firme en el amor del Padre. Que el Señor los bendiga. San José, maestro de oración.
bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.